Muy buenas, corraleros, ¿cómo estáis? Estoy muy emocionado porque ya hace tiempo que no salíamos a caminar juntos. En el vídeo de hoy, si te apetece, me puedes acompañar en la caminata que voy a hacer con mi perrita. Me has levantado una paloma por ahí. Oh, hay un montón de palomas torcaces por aquí, es increíble. Yo no sé qué iba a decir. Bueno, que me apetece mucho salir a caminar con vosotros y compartiros esta pequeña aventura por el campo, ya que los que hayáis visto vídeos anteriores saliendo al campo es increíble, nos encontramos de todo. Un día hasta nos encontramos unos pollos en el suelo de un pájaro que la perra asustó y los tuvimos que coger y volver a poner en el nido. Y bueno, siempre surge alguna aventurita, por lo tanto, quedaros en el vídeo y vamos a empezar. Corraleros, no me lo puedo creer. De aquí, de esos arbustos, me ha salido por aquí delante mío un corzo. Pensaba que lo había grabado y no lo he grabado nada. Qué lástima, hostia puta. Qué guapo. Grabo y el corzo se veía en el vídeo de aquí que se iba para allá, pero no lo he podido sacar en el vídeo porque no estaba grabando. Una lástima. Pero ha sido increíble. O sea, justo estaba diciendo que cuando vamos a caminar nos pasa de todo y me ha salido un corzo aquí de los pies. Ha sido espectacular. Bueno, al menos lo he podido disfrutar yo. Pero bueno, la próxima a ver si lo puedo grabar también, que pensaba que lo había grabado y no se ha grabado nada. Así que bueno, continuamos. Es el mediodía y no tenía pensado salir a caminar, pero estaba ahí en casa con el ordenador y tal. Y digo, va, voy a salir a sacar la perrilla. Y a la vez nos damos una vuelta y grabamos un buen vídeo para YouTube y disfrutamos del campo. Ahora en verano, que la verdad que no hace mucha calor. O sea, hace más calor que días atrás. Pero la sombra corre el airecito y está súper bien. La perra se ha ido ya por detrás, que yo he vi ha visto algo ya, porque he visto que giraba la curva y se iba súper rápido. Mirad, mirad qué bonito esto. Una paloma por ahí. Mirad dónde viene esta. Esta es una loca. A esta le encanta el campo, esta es una apasionada del campo, de los animales y de la vida. Es una perra espectacular, la verdad. Tiene una pasión por el campo y por los animales increíble. Seguimos caminando y descubriendo. Mira los campos de trigo, qué bonitos. Oh, están ya para cosechar. Yo creo que esta semana que viene, como muchos, los siegan ya. Está bien seco ya el trigo. Ya se ha ido para allá. Hostia puta. Por ahí. La perra. He encontrado algo aquí. Y antes de que me pudiera venir aquí a grabar, yo pensaba que él estaba todavía dentro aquí. Antes de que pudiera venir a grabar, se ha ido para allá, lo que fuera. Creo que era un corzo también. Hostia, mira, que lo he tenido cerca, pero no he podido grabarlo antes. Me acaba de salir una serpiente de aquí que me he metido un susto porque pensaba que me quería morder.
Está por ahí metida. Es una culebra. Me he pegado un susto, ¿eh? Es pequeña, pero me ha asustado porque no me la esperaba. Hostia, qué susto de estar ahí. Está ahí refugiada ahora. Listo, continuamos. Hemos parado un rato a la sombra para que la perra descansara un poco, porque ya iba la tía a tope. Hemos parado 20 minutos así y ahí hemos retomado el camino. Es que en este secarral en cualquier lado puede haber serpientes. Porque está esto muy seco y tal. Yo no sé cómo se cansa esta perra, tío. Ahora empieza a hacer calorcita buena. Mira, tengo una ducha fría cuando llegué a casa, que flipas. Uy, yo cada día me ducho con agua fría. Hasta en invierno también. Curiosidades. Ya que tiene un montón de beneficios para la salud. Ya llevo un año duchándome con agua fría diario. Bueno, no, diario no. 6 veces a la semana. Una vez a la semana me la tomo libre. Para ducharme con agua calentita también se agradece. O sea, yo lo que hago es, al principio de la ducha, pongo agua fría hasta que el agua se calienta. Y luego al final de la ducha, me doy de 30 segundos a un minuto de agua fría a tope. Y acabo la ducha con agua fría para tener los beneficios de la salud aplicando el método Wim Hof. Es interesante. Si no sabéis qué es el método Wim Hof, informaros, porque está muy guay. Hostia. Se levantó una paloma ahí que pensaba que era algo más grande. Que las palomas cuando levantan el vuelo, como son así tan tochas entre las ramas, parece que haya ahí un, no sé, algo enorme. Allá. Bueno, corraleros, vengo sudando. Ha sido increíble la excursión, ha sido brutal, me lo he pasado súper bien. Ha sido también, de cierta manera, agotadora, porque hace una calor extrema ahora mismo. O sea, yo en el coche era como una sauna, literalmente. Pero bueno, ahora voy a ducharme con agua fresquita, voy a preparar la comida, vamos a comer y luego vamos a descansar un poquito, ver algún vídeo en YouTube y luego por la tarde seguir dándole caña al trabajo por aquí con el ordenador. Así que vamos a darle caña. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Voy a ponerme a editarlo para que lo podáis tener lo antes posible. Y suscríbete a la campanita si te ha gustado este vídeo. Y no olvides clicar el vídeo que aparece por aquí. Nos vemos por este vídeo. Hasta ahora.